No sé si te parece adecuado comenzar nuestra charla diciendo que de hecho existe un maltrato estructural que afecta a todos los mayores por el mero hecho de ser mayores, que es lo que ahora se conoce como el edadismo, ¿no? Esa discriminación que va en contra de nuestros derechos de ciudadanía. Este sería un primer maltrato, aunque no nos metamos a fondo en ello porque nos llevaría mucho tiempo. No sé si lo compartes. Sí, sí, completamente. Creo que hay una discriminación por la edad, simplemente por la edad. Las personas mayores ya estamos como en una categoría aparte y con menos derechos que otros ciudadanos más jóvenes, pero esto no es para confrontar generaciones, porque es todo lo contrario. También a los jóvenes se les discrimina por ser jóvenes. Lo que tenemos que hacer es que la sociedad sea inclusiva de todos, y a nosotros, por mayores, ya se nos está eliminando de ahí. Claro. Y me preocupa especialmente la situación de las mujeres mayores. Sí, sí. En el tema de derechos y en el tema de maltrato. Sí, también. Esto también es verdad, desgraciadamente, y lo hemos confirmado con estudios de investigación. En la soledad en mujeres mayores es más frecuente que en los hombres mayores, en primer lugar, porque muchas mujeres mayores están sin compañero, han perdido sus compañeros, los hombres pierden menos a sus compañeras porque las mujeres somos más longevas y también muchas veces reanudan otra relación, con lo cual es raro encontrar un hombre que está solo siendo mayor. Las mujeres es mucho más frecuente que vivan solas. Ahora, se manejan mejor viviendo solas, y lo que hemos visto es que de esas mujeres mayores que viven solas, las que se sienten solas son las que están enfermas. Es algo muy llamativo que la enfermedad sea un predictor de la soledad solamente en las mujeres, porque las mujeres cuando están enfermas, discapacitadas, con la discapacidad de la edad, ya no tienen quien les cuide. Y ellas son las que han cuidado toda la vida. Cuando llegan a mayores, si viven solas, a veces tienen hijos que ayudan, alguien que ayuda de la familia, algún vecino, pero hay muchas mujeres muy mayores con discapacidad que están solas. Además de este efecto de la enfermedad que lleva al aislamiento, a sentirse solo, a tener de alguna forma una situación de exclusión. Además de esto está que muchas mujeres mayores han sufrido maltrato en sus hogares, ya fuera en su infancia o con su pareja, violencia de género, o ya de muy mayores, incluso habiendo perdido a un marido maltratador, este maltrato ya está en la familia y empiezan a sufrir maltrato de los hijos. Y estas mujeres mayores rara vez acuden a los servicios, rara vez ponen una denuncia. Entonces, las tenemos aisladas. Es que es muy complicado que pongan una denuncia, porque normalmente, bueno, primero tienen que ser conscientes de que han sufrido y siguen sufriendo maltrato, que muchas ni siquiera lo son conscientes de ello. Otras veces esto se ha cronificado de tal manera, como llevan viviendo toda su vida con un maltrato, que puede ser maltrato físico, puede ser maltrato psicológico, puede ser maltrato económico, que puede ser un trato inadecuado, pues les parece que es lo normal que les traten de esta manera, ¿no? Y por otra parte hay otro aspecto, la dependencia, que muchas tienen a lo mejor, económica o emocional. ¿Y cómo voy a denunciar a mi hijo? ¿O cómo voy a...? Entonces estas mujeres efectivamente no denuncian. Por eso quizá no estaría de más que les dijéramos que hay una comisión que investiga los malos tratos a mujeres, que está preocupada por la no presencia de mujeres mayores que denuncien, y que hay un teléfono gratuito, que creo que es el 900 100 009, al que pueden llamar y recibirán ayuda en esa situación en que se encuentren, porque es necesario ayudarles a salir de esa situación, ¿no? Claro. Que tienen por ser, y si además, como bien decías, por ser mayores ya no tenemos valor social en este mundo nuestro. Sí. Si eres mujer todavía tienes menos valor social, mujer mayor, no. Pero si además tienes una discapacidad o una dependencia, entonces ya no tienes ningún valor. Entonces, ¿cabe más maltrato estructural? Claro. Esa es una cuestión que muchas mujeres tienen integrada. No se dan cuenta de que están siendo maltratadas. Y cuando hablamos de maltrato no hablamos solo del maltrato físico, que es relativamente raro en la vejez, Las encuestas dicen que alrededor del 3% de las personas mayores, hombres y mujeres juntos, tienen maltrato físico. Pero no es eso lo que más preocupa, sino el maltrato psicológico, que es mucho más frecuente. En personas mayores 12%, pero en mujeres mucho más, 18%. Ya estamos hablando de 1 de cada 6 mujeres con maltrato psicológico. Y estas mujeres no se dan cuenta. Nosotros en nuestra investigación hemos hecho unas preguntas. Hemos preguntado si le ha gritado, si le ha amenazado, si le ha insultado, y la última es si le ha pegado. Entonces, la regla que hay que tener es: si me gritan, me maltratan; si me insultan, me maltratan; si me amenazan, me maltratan; si consiento que algún familiar me haga alguna de estas 3 cosas, ya tengo que poner una bandera. Es decir, de aquí no paso. Le digo, no lo hagas otra vez, o lo denuncio. Pero no puedes estar sufriendo que una persona te grite cotidianamente, te insulte cotidianamente, te amenace cotidianamente. No tienes que estar sufriendo eso y esperando, aterrorizada, que llegue el día en que te levante la mano y que te pegue. Entonces es ahí donde hay que poner el decir no, esto no pasa. Lo que pasa es que para que estas mujeres puedan dar este paso, hace falta también sensibilizar al entorno social, es decir, sensibilizar a la sociedad, ¿no?, respecto a que esto existe, que este maltrato existe, que estas mujeres mayores, también mujeres más jóvenes, y también hay hombres que sufren maltrato en menor medida, ¿no? Pero si la sociedad, digamos, globalmente está en su contra, si cuando una mujer va o habla, que normalmente no hablan, no se lo cuentan a nadie lo que le está pasando, pero si alguna vez pues van y ponen una denuncia, no faltará algún vecino, familiar, conocido que diga, fíjate, ha denunciado a su marido, el pobre hombre, toda la vida trabajando y tal y cual y no sé qué, ¿no? Y como que se le vuelve en contra. Entonces, sensibilizar a la sociedad respecto, primero, y por la cuenta que me tiene, puesto que ya soy mujer y soy mujer mayor, sensibilizar a la sociedad de que hay un maltrato estructural a todas las personas mayores por el mero hecho de ser mayores, que se traduce en esa exclusión o esa discriminación. Y luego que existen mujeres que tienen un papel especialmente importante en este tema, ¿no?, que son las mujeres maltratadas mayores, que no hablan de ello, que no lo denuncian y que llevan a lo mejor viviéndolo toda su vida y que ya lo han interiorizado y que les parece normal. Y aquí en esta sensibilización me parece a mí fundamental los medios de comunicación. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, aparte de esta cuestión que estábamos hablando antes, de lo que ocurre dentro del hogar, que también, como más bien has dicho, hay hombres maltratados a los que se les insulta y se les amenaza, la mujer le insulta al hombre, etcétera, aunque sea menos frecuente, ocurre. Aparte de esta situación familiar, es muy importante ver que el maltrato es institucional, el maltrato está en la sociedad entera, es estructural, afecta a todo, porque estamos en una sociedad violenta. Entonces, a las personas mayores con mayor medida, por la vulnerabilidad de la edad, porque le ves a lo mejor discapacitado, porque le ves que tiene problemas de visión, porque tiene problemas de audición, por lo que sea, esa persona es vulnerable, a esa persona se maltrata más. Y esto pasa con los medios de comunicación porque dan una imagen de las personas mayores que no es realista. Somos mayores, pero no somos tontos. Somos mayores, pero no somos... No estamos fuera de la realidad, al revés, muchas veces tenemos mucha experiencia y entendemos muy bien lo que está pasando a nuestro alrededor. No, pero a veces yo veo una entrevista a una persona mayor en un programa de televisión y le abocan, por las mismas preguntas que le hacen, a una respuesta idiota. Pero bueno, ¿por qué no le preguntas una pregunta normal como se la harías a uno de 30 años? Entonces eso es maltrato. Y luego también en otras esferas de la vida, ves que te arrinconan, por ejemplo, en los temas de salud, en los servicios sanitarios. Pues hay ahora mismo una discriminación por edad para distintos procedimientos. Dices, ay, me he caído, tengo un problema en el hombro, pero no me operan porque tengo 83 años, pero me duele muchísimo. Desde que me caí, no hago mi vida, estoy pendiente de mi dolor todo el día, no puedo dormir bien. Oye, pues a lo mejor, aunque tengas 83 años, vale la pena que te operen y puedas recuperar tu actividad normal. Y eso no está pasando. Hay veces hay protocolos que excluyen mayores de 70 años. Este procedimiento no se hace. Hemos mejorado, porque antiguamente mayores de 70 años no entrabas para una diálisis, no había posibilidad. Ahora sí. Y de todas formas siempre queda el tema de que hay personas muy famosas o con mucho dinero, que tengan la edad que tenga, se les atiende. Eso, hay muchas desigualdades también, pero afortunadamente tenemos un sistema nacional de salud y eso es la joya, como decimos todos, de la corona. Eso nosotros no sabemos lo que es vivir en un país donde no existe ese sistema. Pero también nosotros como personas mayores tenemos que concientizar a los médicos que por mayores que seamos tenemos derecho a que se nos haga un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, que va a ser eficaz para darnos una mejor calidad de vida y que no se nos excluya simplemente por nuestra edad, que se nos excluya por algún criterio clínico, porque eso está desaconsejado para una persona diabética, por ejemplo. Pero no porque tienes 75 años o porque tienes 85 años. De todas formas, yo creo que el maltrato general, ¿no?, de la sociedad, que viene por el hecho de estar excluidos de muchas cosas, de alguna manera esta sociedad intenta compensarlo con la sobreprotección. Entonces, los mayores estamos permanentemente entre la marginación y la exclusión y la sobreprotección. En uno y en otro caso se niega algo fundamental, y es que las personas mayores seguimos siendo ciudadanos de pleno derecho, por tanto, portadores de derechos y de deberes. Pero como no se nos considera como ciudadanos, como hemos perdido esa condición en cuanto pasas a esa categoría de pasivo, que le llaman, ¿no?, de pasivo, de que ya eres improductivo, de que ya no aportas nada, y esto de que no aportas nada, esta consideración de que no aportas nada, es otro maltrato, porque habría que ver qué supone del PIB, del Producto Interior Bruto, el trabajo de los mayores, el trabajo no remunerado de los mayores, de atención a nietos y a mayores y cuidados, y a muchas mujeres que no podrían trabajar si no estuviera la madre o la suegra o la tía que se hace cargo de los niños, pero además también muchos otros trabajos de solidaridad que hacen las personas mayores. Si eso se valorara, a ver qué supondría de aportación económica, ¿no? Pero como todo eso no se considera, como todo eso es invisible, pues las personas mayores somos exclusivamente carga, unidades de gasto, y se considera que no aportamos nada. Exacto. Y de ahí viene, pues la marginación y ese paternalismo que se traduce en todo y muy especialmente en el lenguaje. Es una batalla que hay que dar sí o sí, porque mientras no cambie el lenguaje, el modo de referirnos, mientras no se cree una nueva cultura del envejecimiento y de la persona mayor, los mayores no tendremos valor social. Si no tenemos valor social, es decir, si no valemos nada, si ya lo que teníamos que hacer ya se considera que lo hemos hecho, si se considera que esta sociedad no es la nuestra, que fue la pasada, esta ya no es la nuestra, aquí no pintamos nada, pues ya eso es un maltrato, y seguirá habiendo esos otros maltratos permanentes de los que se puede hablar, que se producen en el domicilio, en un centro donde vives, en una residencia, en el transporte público cuando subes. En Madrid, por ejemplo, en el metro, no sé si os habéis dado cuenta, hay una epidemia de sueño. Los jóvenes tienen una epidemia de sueño. Cuando ocupan un asiento que tiene aquí detrás un cartelito que dice reservado para mujer embarazada, persona mayor, persona con discapacidad o persona con un niño, y hay una persona joven, inevitablemente está dormida. Y entonces casualmente se despierta cuando llega a su parada. Y mientras al lado hay gente que reúne esos requisitos que está de pie. Bueno, eso es verdad, pero también pasa... Hay muchos jóvenes que se dan mucha cuenta de los mayores. Sí, en otros casos sí, claro. Hay una dificultad porque ha cambiado mucho la sociedad, muy individualista, y la gente está mucho más metida en sí misma. Eso en general, yo creo que todos. Me parece que has dicho algo muy importante con lo de los derechos. Tenemos que darnos cuenta que todos tenemos derechos. Es que todo el maltrato vulnera nuestros derechos. Claro, un maltrato a una persona en el momento en que se le está aseando, por ejemplo, y la puerta está abierta, y otra persona entra y le pregunta a la persona que te está aseando, oye, que mañana cuando salgas del turno, ¿qué hacemos? Si la persona está allí metida en la bañera o en la ducha, va contra la dignidad de esa persona. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? El tema de los derechos, normalmente, para mí... yo lo uno inevitablemente, el maltrato a la vulneración de derechos. Claro. Y por eso digo que es estructural y que empieza por el principio, por el momento en que tú das el paso, que hasta hoy eres una persona útil y socialmente integrada y todo esto, y mañana ya estás fuera de todo. Porque has cumplido 65, estás fuera de todo. Y entonces hay que gastarse un montón de dinero en decir cómo integramos a nuestros mayores. Hay que integrar a nuestros mayores. Sí. Y un montón de ideas. Pues oígase, señores, no nos echen fuera y no tendrán que integrarnos. Claro, claro, efectivamente. No, empieza por ahí, es decir, pues somos mayores, pero hacemos todo. Estamos incluso haciendo muchísimas cosas que no podíamos hacer cuando trabajábamos porque teníamos que trabajar todo el día para ganar dinero, para tener una vida, y ahora no estamos trabajando por dinero, pero estamos haciendo muchísimas cosas por la sociedad. En mi barrio hay un asociacionismo, en las calles de mi barrio, y los mayores organizan muchísimas actividades para todas las edades, y son los motores de cuando hacemos una feria de niños, una feria de intercambio de ropa, lo que sea. Hay gente mayor detrás que está cediendo muchísimo dinero y dando muchísimo de su tiempo para organizar cosas en el barrio, para que todos vivamos mejor. Entonces, es verdad lo que dices, como no se tiene en cuenta que estamos colaborando a crear bienestar social, estamos continuamente haciendo cosas. Y tenemos muchas asociaciones en mi barrio de distintos grupos, grupos intergeneracionales, grupos de mayores, mujeres también, tienen un centro de mujeres. Hay cantidad de actividad que están fundamentalmente sostenidas por los mayores, porque los jóvenes están trabajando todo el día, luego tienen que ganar dinero para poder pagar la hipoteca y tienen hijos pequeños y tienen que hacerles mucho caso a los niños pequeños. Están muy ocupados y ahí estamos nosotros detrás. No solo para ir a buscar al niño en la guardería, que también, sino para organizar cosas en el barrio. Y no se entiende. Vas a ver y dices, hay una librería del barrio y ahí hay un cartel que dice, el jueves por la tarde a las 7:30, lectura de cuentos infantiles. Pues oye, detrás de eso hay un mayor. Ahí sí estamos haciendo cosas y es que no se tiene en cuenta. Es curioso. Por mi parte y para resumir, hay que tomar conciencia de que el maltrato y el abuso hacia las personas mayores existe, y existe en mucha más medida de lo que incluso dan las estadísticas, porque hay mucho maltrato y mucho abuso oculto, que no, como no se denuncia, no se manifiesta. Tenemos que tomar conciencia de eso. Segundo, este maltrato y este abuso muchas veces está apoyado en esa imagen social que existe de la vejez y del envejecimiento. Y por tanto es fundamental para acabar con esa discriminación de la que nace tanto maltrato, que además ni se considera siquiera ni discriminación ni maltrato, sino que se considera muchas veces que es un trato normal porque se hace con cariño, entre comillas lo de cariño, se hace con cariño. Para acabar con ese maltrato es fundamental que la persona mayor conquiste de nuevo, y ahí los mayores también tienen que ser activos en ello, su condición de persona adulta, de persona mayor adulta, no de niño ni de otra cosa no se sabe qué, que vive en el limbo, sino de persona mayor adulta, ciudadana, en plenitud de sus derechos y de sus deberes. Para mí este sería un poco el meollo último del tema del abuso y del maltrato. Ahora, ¿cómo lo cambiamos? Ahí entraría la actitud de todos y cada una de las personas y los mayores en primer lugar. Los mayores, pero la sociedad... Tenemos que estar en un activismo porque si nosotros no nos movemos, los demás no van a... Y la sociedad en su conjunto y los medios, para mí, en mi opinión. Los medios, muy importantes, los medios de comunicación.